Oy, Lulu, li, Luli. Oy, Lulu, li, Luli. Na leche li, Vuli. Na leche li, Mustafa, llegó. Hola, Mustafa. Esma, lleva a los niños a sus habitaciones. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino esa sangre? Es de Epson. Es la sangre de mi bebé que murió. Dime, ¿cómo podrías matar a alguien, Hurrem? Efsun cometió un error y recibió el castigo que merece. No se enfade. Ambos irán a Manisa. Tendrán hijos y llevarán una vida feliz juntos. Efsun la mató. ¿Qué? Estaba embarazada. Llevaba un ser humano dentro de su vientre. Ese ser humano era mío. Al hacer esto, mató a dos almas en una noche. Mustafa, no tengo nada que ver con lo que pasó. Solo hicieron lo que ordenó la madre sultana. El aborto fue la causa de su muerte. Que Alá tenga piedad de su alma. Ahora debe rezar por su propia alma, porque necesitará esas plegarias de ahora en más. No comprendo. Efsun confesó todo antes de que muriera. Sé que usted intentó matarme. Mustafa, ¿de qué habla? ¿Cree que podría hacer eso? Fue un grave error, sultana. Debes saber que el intento de asesinato de un príncipe es un delito muy grave. El castigo será muy severo. Pobre niña. Aún era tan joven. ¿Dónde está Mustafa? Zumbulag, ¿a dónde fue? No lo sé, sultana. Cuando vinimos aquí ya se había ido. Nadie sabe dónde está. Zumbul. Señora. Llévensela y entiérrenla. Daye. Madre sultana. Quiero que averigües quién hizo esto. Castígalos, no tengas piedad. Expúlsalos. Vamos a ti, se busquemos a Mustafa.
Mustafa. Debes cuidarte bien desde ahora, Efsun. Debes cuidar a nuestro bebé. Si se entera, lo matará. No llores. Yo estaré a tu lado. Nadie se atreverá a lastimarte a ti ni a nuestro hijo. Nuestro bebé nacerá. Tu hermosa Efsun murió, Mustafa. Es el primer dolor profundo que rompe tu corazón y te hace llorar. Nunca la verás otra vez, Mustafa. ¿Cómo seguirás viviendo sin ella? Nunca más oirás su voz. Nunca más sentirás su respiración. Nunca más la tocarás. Nunca más la olerás en tu habitación. Nunca más verás sus cautivantes ojos. Nunca más la verás reír ni llorar. Los próximos días serán duros, Mustafa. El amor de Efsun rompió tu corazón en mil pedazos. Siempre te recordaré. ¿Dónde está Mustafa, madre? Lo siento, Su Majestad. Hay dos razones por las que un hombre llora, hijo mío. Un amor profundo y pasional. Y la muerte. Y tú enfrentas ambas en un mismo día. No imagino el dolor que sientes. Deja caer tus lágrimas, Mustafa. No pretendas ser fuerte. Llora para que se vaya tu dolor. Mi madre dijo la verdad, padre. La sultana Hürrem intentó matarme. La vida es muy valiosa para mí, Mustafa. Y jamás perdonaré a alguien que pensara en hacer eso. Pero tengo una pregunta para ti. Lo que Efsun dijo antes de morir, ¿tú tienes alguna prueba de eso, Mustafa? No, padre. Pero quiero... ¿Pero qué, Mustafa? ¿Cómo pueden tú y tu madre acusar a la madre de cuatro príncipes sin ninguna prueba? Tú tienes un problema con Hürrem. Si sucede algo malo, ella siempre es culpable. ¿Cómo puedes creerles, Mustafa? Todo está muy claro, Su Majestad. Yo recuerdo cuando estaba comiendo con Efsun. Tomé una cucharada y Efsun evitó que comiera. Arrojó la comida al suelo. No fue un accidente. Ella estaba salvándome la vida. Y luego estuve enfermo con fiebre ese día. Es decir, ¿por qué mentiría una muchacha en su lecho de muerte? Mustafa. Todo estará bien. No estés triste. Vendrán días felices. Puedes confiar en eso. Lo dudo, sultana. Hürrem está acorralada. Podrán ver su verdadero ser. El sultán sin duda hará algo. Yo también la castigaré.
No lo harás. No te involucres en esto, madre. La sultana Hürrem deberá responder ante mí. Mi padre ya sabe todo. No sé si me creyó o no. Su majestad nunca creerá algo malo de la sultana Hürrem, príncipe. Recuerde que Efsun era solo una criada. Efsun iba a ser la madre de mi hijo. Hizo todo mal desde el principio, Mustafa. Olvidó que hay normas que debe respetar. Olvidó que las usarían en su contra algún día. Hürrem intentó matarme, Pasha. Intente no enfrentarse con ella, Mustafa. Es una mujer feroz. Es malvada. Haría lo que sea para obtener lo que desea. Pero de todos modos, nunca me quejé de ella con su majestad. Porque no me creería. Siempre le creerá a ella. Está cegado por su amor. No ve la realidad. Nadie puede interponerse entre ellos. Esa situación no tiene remedio. ¿Y qué? ¿Solo debo esperar aquí a que me mate? No se atreverá otra vez. Me encargaré de eso. Quiero pedirle que haga algo, Mustafa. Acérquese a sus hermanos. Gánese su amor. En consecuencia, cuando crezcan, estarán del lado de su hermano y no en su contra. Mustafa. Sultana. Ibrahim estaba en lo correcto. Su majestad le creyó a Hürrem. Papá nunca nos creerá completamente a nosotros. La perdonará por todo lo que hizo y por todo lo que hará. Hürrem es muy astuta, Mustafa. Tu padre solo tiene ojos para ella. Sin duda, es más importante para él que tú. Ya verás lo que va a suceder, madre. La voy a hacer sufrir el doble de lo que nosotros sufrimos.
Mustafa, no lo hagas. Hürrem es malvada. Mustafa, ¿en qué piensas? No me asustes, Mustafa. No te preocupes, Sultana. El mayor castigo para la Sultana Hürrem sería alejarla de sus hijos. Lo siento, hermano. Me enteré de que Fsun falleció. Gracias, Mehmet. Me puse muy triste. ¿Estás mintiendo? Sí, lo hicieron. No digas que yo miento. Escucha, yo lo sabía antes que tú. Tú eres el que no lo sabía. No es momento para pelear. Agradezco que vinieran. Me han alegrado el día. ¿Por qué no desayunamos juntos y luego vamos al jardín privado? Sultana Hürrem, se ha sobrepasado al ingresar sin mi permiso. Mis hijos están aquí, Mustafa. Dime quién se ha sobrepasado. Esma, llévate a los niños. Pero íbamos a desayunar con mi hermano. Selim, ven conmigo. Mustafa, está jugando un juego sucio. No escuche las mentiras que dice su madre. No quiero verlo nunca más con mis hijos, Mustafa. Usted no puede decidir eso. Son mis hermanos. Puedo verlos cuando yo lo desee. No necesito su permiso. Será mejor que se aleje. O le aseguro que no será nada feliz. Su Majestad, buenos días. Buenos días, Mustafa. ¿Cómo estás? Estoy mejor. Discúlpeme por lo que hice ese día, Su Majestad. Por favor, perdóneme por mis duras palabras. De la misma forma que nunca dudo de ti, Mustafa, tampoco dudo de Hürrem. Porque la duda causa animosidad, ira y odio. No permitas que esos sentimientos te controlen nunca. O convertirás a tu mejor amigo en tu peor enemigo. Siempre recordaré este consejo. Su Majestad, escuché que hoy va a reunirse con los embajadores. ¿Le gustaría que lo acompañe a esa reunión? Claro que sí. Ahora iré al consejo. Y quiero que mi hijo esté a mi lado. Mustafa, ¿por qué no vinieron mis hermanos en este carruaje? Esas son las reglas, Selim. Ellos deben ir en otro carruaje. ¿Por qué? Este es grande. Por razones de seguridad. Si fuésemos atacados o si hubiese un accidente, no debemos estar juntos. Nadie se atreverá a atacarnos. Tengo mi espada. Selim, mantén la espada derecha. Eso estoy haciendo. Así no. Levántala un poco más. No sabe cómo usar una espada. Yo te mostraré. ¡Yo te mostraré a ti! ¡Muéstrame tu fuerza! A ver. Suficiente, niños. Ya basta. Dije basta. Pero yo... Selim, ya basta. Tú te quedas aquí. Siempre pelean. Mis hermanos nunca aprenderán si siguen así. Muéstrame lo que has aprendido. Busca tu espada.